Viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El grupo que sigue Jesús es mixto. Una parte lo compone los 12, grupo que Jesús había constituido para que fueran sus apóstoles, y la otra la compone el grupo de mujeres. Estas son de diversas procedencias, y después de haber sido redimidas o bendecidas, van tras el Maestro acompañando en el anuncio del reino. Ellas servían, ponían sus bienes al servicio de Jesús y de su misión. Qué bello es ver cómo ya desde los orígenes apostólicos Jesús cuenta con las mujeres en plan de igualdad para el seguimiento. Para entonces se consideraba escandaloso que una mujer hablara en público con un extraño o un hombre. Más escandaloso aún que un rabino se entretuviera en el trato con alguna mujer. Chocaba con la mentalidad de la época que los maestros contaran con discípulas entre sus oyentes. Entre estas mujeres que lo seguían estaba María Magdalena. Se dice de ella que Jesús le había expulsado 7 demonios. Ella era una mujer marginada, pero algunas otras eran pudientes y colaboraban solidariamente con sus bienes. Juana era esposa de un administrador de Herodes. Estaba casada con un hombre despreciado tanto por el pueblo como por los fariseos fanáticos. Susana y otras mujeres pudientes tenían fe en la labor de Jesús y por eso le ayudaban a financiar la actividad misionera. Estas mujeres lo acompañaron, al igual que otros discípulos, durante todo el trabajo misionero. Ellas volverán a desempeñar un papel destacado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. A pesar de los riesgos y peligros, permanecieron junto al Maestro hasta el final. Estuvieron junto a la cruz cuando sus discípulos varones habían huido. Ayudaron a preparar el cuerpo para la sepultura, haciendo caso omiso a la hostilidad de las autoridades. Y finalmente dieron testimonio de la resurrección a los discípulos, los cuales no creyeron ni una palabra de lo que ellas dijeron. Todo esto nos permite ver un agudo contraste entre el coraje y la lealtad de este puñado de mujeres y la de los discípulos. ¿No será que ellas desde el tiempo de Jesús han sabido ser verdaderas seguidoras y anunciadoras del reino, que no se construye desde estructuras machistas, sino desde el servicio, la entrega y la fidelidad a la causa de Jesús? Hoy también son las mujeres esenciales, imprescindibles en la vida de la Iglesia. No son solo asistentes de los varones, sino auténticas protagonistas de la vida y la misión de la Iglesia. En Jesús todos los prejuicios contra la mujer han caído. Hombre y mujer tienen la misma dignidad, como al principio. A ambos Dios los bendijo y les confió la administración, el goce y la humanización de la creación. Con toda razón, el reino anunciado e iniciado por Jesús se sale de todo molde, de toda expectativa. Hoy las mujeres se han convertido en la piedra angular de muchos movimientos misioneros que realizan su tarea evangelizadora en el mundo. Si con Jesús tuvieron un lugar entre los discípulos, junto a los apóstoles, hoy debemos darle ese mismo lugar.
Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.